Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mí. Alma, la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, no su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré.
con los santos en luz para siempre. Tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro programa de las instrucciones de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Oremos. Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos por medio de los cuales nos has concedido vida e inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los primeros principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, y todos le condenaron diciendo: merece morir. Cuando Pilato oyó esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabat. Entonces les entregó a Jesús para que fuese crucificado. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo muy amado Hijo no ascendió al gozo de tu presencia sin antes padecer, ni entró en la gloria sin antes ser crucificado. Concede por tu misericordia que nosotros, caminando por la vía de la cruz, encontremos que esta es la vía de la vida y de la paz. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Segunda estación. Jesús toma su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz has redimido al mundo. Jesús salió cargando su cruz al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Señor cargó con él el pecado de todos y fue muerto por las iniquidades de su pueblo. Oremos. Dios Todopoderoso, tu amado Hijo sufrió voluntariamente la agonía y el oprobio de la cruz por nuestra redención. Danos valor para tomar nuestra cruz y seguirle, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por la cual Dios tomó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vengan, inclinémonos, doblemos la rodilla y postrémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es el Señor, nuestro Dios. Ciertamente Él llevó nuestros padecimientos y sufrió nuestros dolores. Oremos. Oh Dios, que nos hayamos rodeado de tantos y tan grandes peligros que a causa de la fragilidad de nuestra naturaleza no podemos estar siempre firmes. Concede la fortaleza y la protección necesaria para sostenernos en todo peligro y triunfar de toda tentación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Cuarta estación. Jesús encuentra a su afligida madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor será su luz eterna, y sus días de duelo terminarán. Una espada traspasará tu alma y llenará tu corazón de amargo dolor. Oremos. Oh Dios, que quisiste que en la pasión de tu Hijo una espada de aflicción traspasara el alma de la bendita Virgen María, su madre, concede misericordiosamente que tu Iglesia, habiendo participado con ella en su pasión, sea hecha digna de participar en el gozo de su resurrección. Quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.
Quinta estación. La cruz expuesta sobre Simón de Cirene. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre celestial, cuyo bendito Hijo no vino para ser servido, sino para servir, bendice a todos aquellos que siguiendo sus pisadas se dan a sí mismos al servicio de los demás, que con sabiduría, paciencia y valor ministran en su nombre a los que sufren, a los desamparados, a los necesitados, por aquel que dio su vida por nosotros, tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Sexta estación. Una mujer enjuaga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Lo hemos visto sin belleza ni esplendor. Su aspecto no era nada atrayente. Fue despreciado y rebajado. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Lo despreciamos como a alguien que no merece ser visto. No lo tuvimos en cuenta y, sin embargo, él estaba cansado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Restáuranos, oh Señor, Dios de los ejércitos, y muéstranos la luz de tu rostro y seremos salvos. Oremos. Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, revelaste su gloria en el Monte Santo, concede que al contemplar por fe la luz de su rostro, seamos fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser transformados a su imagen de gloria en gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él todos nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Por la transgresión de su pueblo fue abatido. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todos y despreciado del pueblo. Oremos. Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para asumir nuestra naturaleza humana y padecer muerte en la cruz. Mostrando ejemplo de su gran humildad, concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Octava estación. Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por su santa cruz has redimido al mundo. Y seguía a Jesús gran multitud del pueblo, entre ellos mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Los que siembran con lágrimas, con regocijo cosechan. Oremos. Enseña a tu iglesia, oh Señor, a orar por los pecados de quien es culpable, y arrepentirse y olvidarlos, para que no, por medio de tu gracia indulgente, el resultado de nuestras iniquidades no recaiga sobre nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en la oscuridad como los ya muertos de hace mucho tiempo. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenco y de la miel. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu bendito Hijo, convertiste un instrumento de muerte vergonzosa en medio de vida para nosotros, concede que de tal modo nos gloriemos en la cruz de Cristo, que suframos con alegría la vergüenza y privación por causa de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hierro. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Repartieron entre sí sus vestiduras, echaron suertes. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Y él me dieron a beber, y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Oremos. Señor Dios, cuyo bendito Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, entregó su cuerpo a los azotes y su rostro a los cutis, otórganos tu gracia para soportar gozosamente los sufrimientos de esta vida temporal, confiados en la gloria que ha de ser revelada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Undécima estación. Jesús es clavado a la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y con él crucificaron a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús entre ellos. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los iniquos. Agujerearon mis manos y mis pies. Ellos me miran y me observan. Oremos. Señor Jesucristo, tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de la cruz para estrechar a todos los hombres en tu abrazo salvador. Revístenos con tu espíritu de tal manera que, extendiendo nuestras manos en amor, llevemos a quienes no te conocen a reconocerte y amarte. Por el honor de tu nombre. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por nosotros, Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y muerte de la cruz. Oremos. Oh Dios, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a la muerte de cruz y por su resurrección gloriosa libraste del poder de nuestro enemigo, concédenos morir diariamente al pecado y de tal manera que vivamos siempre con él en el gozo de su resurrección, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Decimotercera estación. El cuerpo de Jesús es puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Todos ustedes, los que pasan, miran y vean si hay dolor como mi dolor. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi corazón fue derramado a causa del quebrantamiento de mi pueblo. No me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme Mara, que significa amarga, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sus lágrimas ruedan por sus mejillas y no tiene quien la consuele. Oremos. Señor Jesús, por tu muerte quitaste el aguijón de la muerte, concede a tus siervos que caminemos de tal modo donde tú nos has precedido, que al final
durmamos apaciblemente en ti y despertemos a tu semejanza, por amor de tu tierna misericordia. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Cuarta estación. Jesús es puesto en la tumba. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también era un discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en una peña, y rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro. No me abandonarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oremos. Concede, oh Señor, que los que estamos bautizados en la muerte de tu bendito Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, podamos ser sepultados con Él por la continua mortificación de nuestras malas inclinaciones, para que después de pasar por el sepulcro y las puertas de la muerte, lleguemos a una resurrección llena de alegría, por los méritos de aquel que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Salvador del mundo, que por tu cruz y preciosa sangre nos has redimido, sálvanos y ayúdanos, humildemente te suplicamos, oh Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has librado del dominio del pecado y de la muerte, y nos has traído al reino de tu Hijo. Y te rogamos que así como por su muerte nos has hecho volver a la vida, por su amor nos exaltes a los gozosos eternos, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. A Cristo, Señor, que nos ama y nos lavó en su propia sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para servir a su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de las estaciones de la cruz. Nos veremos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Amén. Sobre una cruz, mi pueblo.
Feliz con el ser.